Sodecaman, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, constituida en julio de 1983, ha celebrado en Guadalajara su 40º aniversario, poniendo valor la necesidad de seguir manteniendo instrumentos financieros como este, por lo mucho que está ayudando al desarrollo industrial de la región. Así lo destacaba en la clausura del acto la consejera de Economía. Hemos puesto a disposición, solo en Sodecaman, sin contar, como hacía antes referencia a Miguel Ángel, lo que hemos hecho con Aval y el Instituto de Finanzas, hemos puesto a disposición de nuestro tejido empresarial 101 millones de euros, más de 101 millones de euros, en préstamos participativos y participaciones en capital. Esto ha llegado a 147 empresas. Patricia Franco resaltaba la inversión generada desde Sodecaman durante estas 4 décadas. Total de los 101 millones de euros que el Gobierno ha puesto en manos de Sodecaman para llegar a esas 147 empresas, la inversión que se ha generado en todo su esplendor ha sido de 1.035 millones de euros. Es una inversión muy buena, pues al final por cada euro que ha puesto el Gobierno de Castilla-La Mancha en Sodecaman para llegar a crecer en industria, pues ha habido una inversión de 10 euros, es decir, un ratio de 1-10, no sé dónde lo vamos a encontrar mejor que en el ejemplo que hoy tenemos de Sodecaman. Todo ello ha permitido una muy importante generación de empleo. Pero es que esto ha generado más de 6.200 empleos en Castilla-La Mancha, que se dice pronto también. Es decir, al final es verdad que estamos en unos niveles de ocupación altísimos. Nunca antes Castilla-La Mancha había tenido más de 900.000 personas ocupadas, pero la contribución también del instrumento de Sodecaman es de más de 6.200 personas que han sido empleadas gracias a estos proyectos y a estas iniciativas. De cara al futuro, la consejera de Economía, Empresa y Empleo anunciaba la creación de 2 nuevas líneas de ayuda para 2024. Una dedicada a ayudar a quien apueste por el emprendimiento y, sobre todo, por proyectos innovadores. En el marco de Sodecaman tenemos un nuevo programa para el próximo año. Va a estar dotado inicialmente con 1 millón de euros para ver también cuál es su evolución. Es la nueva iniciativa Castilla-La Mancha Startup. Es una iniciativa que en el marco de la innovación y para seguir apostando por el emprendimiento y el desarrollo de proyectos industriales y de proyectos innovadores, de la mano de ENISA vamos a trabajar también en la puesta a disposición de emprendedores de proyectos de innovación, con un certificado además que va a emitir ENISA de emprendimiento innovador. Las participaciones en capital van a tener aportaciones por nuestra parte de entre 25.000 y 100.000 euros y los préstamos participativos de entre 15.000 y 50.000 euros. Y la segunda llamada, nueva oportunidad, para ayudar a quienes hayan fracasado en una primera intentona. En el otro instrumento financiero, en Aval, otros días les contaré las novedades, pero en el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha ponemos también en marcha una iniciativa que se llama Nueva Oportunidad, también inicialmente dotada con 1 millón de euros. En este caso lo que vamos a hacer es apoyar a aquellos emprendedores que pues no les ha ido bien o que su proyecto no fue viable en su arranque y eso les ha hecho también someterse a la ley de segunda oportunidad. Y bueno, es verdad que como el instrumento se mueve siempre con fondos FEDER, pues esto obliga a la no morosidad, pero vamos a facilitar y permitir que aquellas personas que han fracasado en ese primer intento, algo que en Estados Unidos no se penaliza sino se premia y que aquí en España nos empeñamos en penalizar una vez más, pues que también cuenten en este programa de nuevas oportunidades con el acompañamiento del Gobierno regional. En este caso, la aportación será de hasta 100.000 euros por proyecto. La jornada de celebración del aniversario de Sodecaman contó también con la participación del presidente de la Diputación, José Luis Vega, y el presidente de la sociedad, Miguel Ángel González. Ambos destacaron la importancia de dar a conocer estos fondos de financiación a las empresas de la comunidad, idea en la que incidió la propia consejera.